Yeah.
Yeah.
Sebas, que les estamos enviando con mucho cariño, bonita gente presente por ahí, para la familia Sánchez, para la familia Carvajal, para el señor Azucarito Lirio Carvajal, para el profe también Valdo, que por ahí se encuentra presente. Saludos, saludos especiales, con mucho cariño de parte de nuestros amigos Grupo LN, claro que sí. Y vamos a bailar, vamos a divertirnos, porque estamos de fiesta en este barrio, sabemos que son bien bailadores, la gente es bien bailadora, así es que vamos a divertirnos, porque estamos de fiesta, bonita gente de Coahuila, claro que sí. Claro que sí, vamos a cambiar con los temas para toda la gente bailadora, sabemos que son bien bailadores. Y vamos a tocarles todo lo que está pegando, todo lo que está de moda. Ahorita vamos a enviarles este tema que queremos que lo bailen, porque va a ser la única ocasión que lo vamos a tocar. Así es que vamos a aprovecharlo, porque donde quiera está pegando. Y sabemos que es del agrado de toda la bonita gente para bailarlo. Vamos con este bonito tema que se llama La Boda de Mica Coche, dice. Con una reta famosa, la boda la celebraba.
La gente se quema, y quiero mover, que siga bailando.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Quieren bailar marihuana,
ahorita ya viene, ya casi viene el tiempo de Iguana, así es que. ¿Y cómo gritan los de Cuernavaca? ¿Cómo gritan los de Tlateyula? ¿Y cómo gritan los de Cuernavaca? ¿Y cómo gritan los de Tlateyula? Estamos de aquí, estamos contentos, estamos de aquí, estamos de aquí, no se preocupe. Nada más hay que bailar, hay que bailar. Vamos a seguir enviando temas.
Thank you.
Coyula. Vamos a ver quién se anima primero a pasar a bailar la iguana. A ver, ¿quién dice yo? Primera parejita, vamos a ver quién lo baila más chingón. El que lo baile mejor se va a llevar una botella de mezcal. Mezcal, el redense que está patrocinando por ahí. Así es que vaya preparando, vaya preparando el premio, ¿eh? El que baile mejor la iguana se va a ganar una botella de mezcal. La cual va a pagar la señora José Elvira Sánchez. ¿Quién dice yo? Primera parejita. Vamos a pasar al centro de la pista sin miedo. Sin miedo.
Así es que vamos a ver quién se anima a bailar. Órale, órale, porque ya casi nos vamos. Ya casi se acaba la iguana. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? A ver, ya casi se acaba.